Soy Ricardo Foster, vine invitado por la Facultad Libre a dar un seminario, en realidad una conferencia sobre Nicolás Casullo. Ya soy un viejo visitante de esta experiencia notable, significativa, que supone abrir otro marco diferente al de la universidad o las facultades tradicionales, donde se puedan mezclar, hacer confluir distintos saberes, distintas disciplinas, bajo la perspectiva de la libertad, de la decisión libre de cada uno de los que decide venir a la facultad a descubrir libros, autores, pensamientos, historias, experiencias. Tiene una larga historia la Facultad Libre. Yo vengo acompañando parte de esa historia que empezó con la experiencia de la biblioteca ya en Venado Tuerto y esa universidad donde pasaron algunos hombres y mujeres claves de la vida intelectual argentina. Siempre ha sido una tradición de la Facultad Libre el más amplio pluralismo, que se puedan escuchar las ideas, las voces, las perspectivas de personas que no pensamos del mismo modo la realidad argentina o las tradiciones literarias o filosóficas o estéticas, en fin. Me parece que es una experiencia que vale la pena sostener, que vale la pena perpetuar, que vale la pena expandir y que permite, insisto, que uno se encuentre con un público, vamos a llamarlo así, que está de la forma más bella, que es la gratuidad con la que vienen a participar de una formación cultural o intelectual.